103.1. La ciudad escucha. Señal en periodo de pruebas. Muy buenas noches, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este tu programa Belleza Exitosa, transmitido por donde más, Libera Radio Sonora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué creen? El día de hoy vamos a estar festejando a las mamis, a nuestras mamás, a nosotras mismas, porque somos mamás también. Y como les comentamos y como les pusimos en las publicaciones, el día de hoy vamos a tener muchos obsequios, vamos a tener muchos regalos para ustedes, vamos a consentirlas y por favor, déjense consentir también con nosotros. Les recordamos que también estamos transmitiendo y nos estamos escuchando por la radio, estamos en la 103.1 FM. Síganos y sintonícenos que vamos a estar regalando pues muchos detalles para ustedes, pero antes de... vamos a, pues ahora sí que entrevistar y platicar con nuestra invitada. Ella es docente, ella es aplicadora de uñas y pues la verdad, de uñas. Y pues la verdad es un gusto para mí tenerla el día de hoy aquí con los micrófonos compartiendo Libera Radio y tu programa Belleza Exitosa. Ella aplica unas uñas bien bonitas, ella es docente, de hecho trabajamos en la misma escuela. Y pues ahí tuvimos el gusto de conocernos, las presento. Ella es Gisela Carlos. Gisela, buenas noches y bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Gisela, nos vas a estar platicando ahorita sobre tus clases, sobre la graduación que acaba de pasar también. ¿Cómo te fue con tus alumnos? ¿Cómo estuvo el evento? Y también, pues, ¿en dónde te ubicas? ¿Dónde estás aplicando las uñas? ¿Y por qué? Muchas preguntas al momento. ¿Y de dónde nace el amor a la aplicación de uñas? A ver, platícanos, ¿de dónde y cómo nace el amor a la aplicación de uñas? Pues el amor a aplicar uñas es más bien por salir adelante, superarme a mí misma y crearme nuevos retos. Qué importante eso, ¿verdad? Y qué bonito. ¿No sientes que te da vida? ¿Qué es lo que sientes al cumplir tus metas o tus retos, como lo llamas? Pues me siento primeramente pues feliz porque veo que mis hijos, a pesar de que ya estoy un poco grande, pueden ver que no hay un límite para poder cumplir alguno de tus sueños. Claro que sí. No vamos a entrar en detalle de cuántos años tienes. Pero nos vemos como de la misma edad y te ves muy joven, ¿eh? En verdad. Ok. Oye, Gisela, ¿cómo te fue ahora en la graduación? Yo en los programas anteriores estaba haciendo mucha mención sobre la graduación que tuvimos, de hecho, el domingo, este domingo que acaba de pasar. Ahora sí, como dicen, este domingo. Este domingo fue una graduación de diferentes talleres que se imparten en la escuela de CTC. Imparte diferentes tipos de talleres de uñas, de belleza, de barbería, de apóyame, ¿qué más? Tapicería, también de primeros auxilios, pastelería, repostería, taekwondo, música, también de... es que son muchísimos los talleres infinidad. Que están implementando, computación, inglés, ándale, baile... Sí. Gimnasio también. Incluso se van a abrir unos talleres también ahora en verano, ¿verdad? No tenemos la información exacta, la verdad, de qué talleres son los que se van a abrir, pero si te interesa, ahí, mira, googlealo, porque la verdad yo no traigo el número. Se me pasó, Gisela. Ya ves que agarré volantitos para traerlos y darles la información a ustedes. CTC, ahí googlealo, eche una llamadita y si te interesa, pues ya te quedes en alguno de los talleres que van a estar impartiendo. Pues esta temporada de verano, vacaciones de los niños, si no los quieres tener en casa o si quieres que aprendan más, adelante.
El CTC se encuentra ubicado en Avenida Pilares 157, entre Olivares y López del Castillo, Colonia Cortijo Unison, frente a la Comandancia. Y los números en los que pueden marcar es 6621-982455 y 6623-9515. Repito. 6621-982455 y 6623-959515. Muy bien, les recordamos que este es tu programa Belleza Exitosa y en los micrófonos está en conducción Dulce Flores y me está acompañando Gisela. Ella es técnica en aplicación de uñas y también es docente. Chicos, vamos a lanzar la primera pregunta para que se lleven el primer obsequio. ¿Ustedes conocen de alguna crema que te hidrate las manos, de una crema que huela bonito, como tipo body, y aparte que sea antibacterial? A ver, platíquenme, ¿sí o no? Yo sé que el antibacterial solo es el gel antibacterial o lavarte las manitas, pero nosotros les vamos a obsequiar una cremita sabor, ay, si no te la vas a comer. Una cremita con olor a vainilla, que viene siendo crema, te humecta, huele rico y aparte te desinfecta. Si no quieres lavarte las manos, pues no te las laves. Ya con esta cremita tienes. Vamos a lanzar la primer pregunta. ¿Cómo se llama mi invitada? Creo que es súper fácil para que te la lleves. Vamos a estar checando aquí. Por favor, ponlo en público en esta transmisión de Libera Radio. ¿Cómo se llama mi invitada? Y te vas a llevar esa cremita y aquí te anoto. Ok, ya estamos, Gisela. Ok, vamos a seguir platicando contigo. ¿Te gusta impartir clase? ¿Te gusta la docencia? Sí, pues honestamente es la primera vez que me dan la oportunidad ahí en CTC. Uh-huh. Y se me hizo algo muy agradable poder compartirlo, tu aprendizaje con otras personas. Muy bien, y cómo los alumnos, ya hay alumnas bien aplicaditas, ya las miré que estaban trabajando el día de la graduación. Sí, muy contentas ellas y pues la verdad al principio como que era algo muy muy nuevo para ellas, pero fue, en el transcurso del curso ellas fueron como que soltándose más, no solamente en el limado o en la práctica, sino también en su carácter, ¿no? Sí, les da mucha seguridad, les da mucha pues alegría y entusiasmo y felicidad, me supongo, y más que estaban como adquiriendo pues monetariamente, ¿verdad? Por realizar su ¿qué era? Color Hellish, ¿no? Sí, Hellish, estaban facturando, como dice Shakira. Ándale, las mujeres facturan. Sí. Buen punto. Sí, nosotros estamos ahí impartiendo clases, creo que se reincorporan de nuevo, dejando un poquito que se van a abrir cursos de verano, pero las clases en general, pienso que de la mayoría de los cursos, van a iniciar en junio, Yesenia. En junio. Yesenia, te cambié de nombre. Ah, Gisela, perdona. No, ya me lo tengo que ganar yo. Uy, sí. Sí, a partir del 15 de mayo ya pueden inscribirse, pero las clases empiezan en junio, todavía no tenemos la fecha correcta, exacta. Ok, mira, aquí ya se ganaron la primer crema antibacterial. Gisela Carlos se la llevó Joely. Muchas felicidades, Joely. La crema es tuya, es una de mis alumnas. Ah. Que no se la coma, ¿eh? No te la comes, se la pones en las manos, nada más. Ok, vamos a lanzar. Aquí tenemos otra crema. Esta ya está apartada. Es para ti, Joely. Muchas gracias a todas las que están participando, porque miro que otras personas también están poniendo el nombre. Creo que ellas sí se grabaron tu nombre. Vamos a hacer este otro obsequio. Ahorita acabo de hacer mención cuáles son los beneficios de esta crema, el olor y los beneficios de ellos. Si me pones aquí en público en este programa de Libera Radio, ¿cuáles son los beneficios de esta crema? Te vas a llevar otra cremita para ti. Ok, aquí va a quedar pendiente. Gisela, ¿qué fue lo que enseñaste? ¿Cuál fue tu temario ahora en este curso? Pues primeramente las infecciones sobre las uñas, que es las enfermedades, como el higiene de los utensilios. Okay. También pues las uñas esculturales, las uñas con tip, las uñas mano alzada y un poquito de 3D y poligel. ¡Guau! Wow, eso es súper completo. Pero un poquito de poligel, no crees que mucho, sí. Ah, ok. No, pero de hecho, mano alzada, la conforma 3D, también, ajá. ¿Verdad? Se me hace súper completo, Gisela. ¿En qué tiempo impartiste esos cursos? En 3 meses.
Wow, en 3 meses. ¿Y nos puedes mencionar un poquito si a alguien le interesa tomar ese curso contigo? No sé, el costo y eso. ¿Tendrás ahorita información o mejor que se comuniquen al CTC? Pues mejor que se comuniquen a CTC porque ellos son los que dan los precios exactos, aparte de dan la lista de materiales. Ah, muy bien. Fíjate que me llamó mucho la atención de ese de mano alzada, el poligelis. El poligelis es lo que anda ahorita, todo lo que da, la verdad. Digo, nunca va a pasar de moda lo que es la aplicación de uñas en acrílico, porque ahora sí que fueron las que iniciaron y son las que están destacando, pues, donde quiera, en todos los negocios, en todos los salones. Pero siempre llegan novedades y nosotros como docentes, pues obviamente tenemos que estar a la vanguardia y nos tenemos que estar actualizando. Y hace poco, Gisela, de hecho hace 2 programas, tuve a una colega que ella es aplicadora de uñas y en su negocio vino una persona fuera de Sonora a impartir un curso de poligel. Wow. Y ahí me tocó asistir a ese curso. Está bien padre. No, está bien padre porque nos enseñaron diferentes técnicas, diferente manera de encapsular. O sea, estuvo súper completo de mi punto de vista. O sea, que me llamó mucho la atención. Me gustó porque pues para mí era algo nuevo. Sí. Algo nuevo. Diferentes químicos además de eso. Sin olor, Gisela. Eso fue lo que me llamó mucho a mí la atención. Y aparte que tú lo puedes manipular a tu... como plastilina. A tu estilo, a tu forma, al grosor, el largo que tú le quieras dar. Después la curas y listo. Ya platiqué con mis alumnas el día de hoy. Las que fueron se enteraron y las que no, pues mañana nos vemos. Esa clase se las vamos a impartir. El próximo curso, chicas, el próximo curso, si Dios nos los permite, en agosto. Ahí vamos a estar viendo, más bien aprendiendo esta nueva técnica que yo sé que se van a enamorar, como les digo. Después de que yo tome ese curso, dije, se van a enamorar de esta técnica. Mientras, sígale batallando el acrílico. ¿A poco no? Háganse sí se amiga, batalla un poco. Háganse amiga de la lima. De la lima o del, diría una alumna. No voy a decir nombre, Le dice, ay, maestra, yo con el taladro hago todo. Perdón, ¿cómo se llama? El drill. Esmeril. O el drill, exactamente. Pero con eso, o sea, una buena lima, 80-80, 100-100, depende. Y pues el drill, ya con eso. Oye, platícanos un poquito, Gisela, sobre las técnicas que tú mostraste, que tú enseñaste. Vamos a ver si aquí nos tienen... humectante y tiene aroma, dice Yadira. Así es, Yadira. Pero te falta un punto, que creo que es el más importante. Si es crema, toda la crema te humecta. Esa crema tiene olor riquísimo, pero creo que te hace falta un puntito. Y es el más importante, Yadira. Llévatelo, yo sé que tú lo tienes. Sobre los temas que impartiste, ¿podemos platicar un poquito de cada uno de ellos, de las enfermedades? ¿Comentaste primero? Sí. Y hablamos también sobre la aplicación de... las medidas. Oh. Es un poco tedioso o difícil para las principiantes, bueno, para todas las que somos principiantes, agarrar la medida correcta del tip, ¿no? Sí, pues cada quien usa un método, por ejemplo, para cuando haces la uña en tip, ajá, para poder cortarla a la misma medida, pues es muy difícil en el principio porque como no tienes nada que tenga la medida exacta, ajá, ahí le van calculando, ¿no? Me quedó grande, le quedó chiquita, límale, es así. Sí, y pues en la forma que viene siendo la escultural, pues ya es más fácil porque ya cada forma viene con su medida exacta. Así es, mire, te dije, Yadira, tú te la vas a llevar. Ya me puso aquí por separado, pero me lo puso. Sí, es crema, humectante, tiene aroma y lo principal que hace esta cremita es desinfectante. Te la llevaste, bravo. Ay, qué lindas, muchas felicidades a mis alumnas, seña de que están al pendiente ahí de este programa. Pues, como yo siempre les hago mención, Belleza Exitosa es tu programa. Tú lo haces, tú formas parte de él. Si tú quieres que invite a, no sé, amigas, colegas de cierto tema
o me recomiendas para que yo invite a una persona, o si quieres hacerle una pregunta? Mira, ahorita tenemos aquí a Gisela. Si tú quieres saber algo de uñas, pues haz aquí tu preguntita y pues nosotros aquí se la hacemos mención y ella con mucho gusto y todo su profesionalismo pues nos va a dar la respuesta, ¿verdad, Gisela? Claro que sí. Felicidades a las que están al pendiente y les hago mención, nosotros estamos en Libera Radio, tu programa Belleza Exitosa. También nos puedes sintonizar en la 103.1 FM de 89, aunque hoy entramos un poquito atrasados, pero pues siempre con el mismo entusiasmo y la misma alegría de estar compartiendo con ustedes. En los micrófonos, su servidora Dulce Flores y nuestra invitada Gisela Carlos. Me llama mucho la atención tu apellido, Gisela. La verdad creo que es la primera vez que lo escucho. ¿De dónde viene, no sé, tu papá, el apellido? Es de mi papá. Dicen las malas lenguas, ¿no? que antes se cambiaban el nombre muy fácilmente. Ajá. Y okay, dicen la historia que en la familia, en el pueblo donde vivían, había unas personas que se llamaban Carlos, pero eran varios Carlos en la misma casa. Entonces, que cuando decíamos en la casa de los Carlos, era como que muy nice, ¿no? Entonces, pues a partir de cierta generación se cambiaron el apellido. Dicen, no me consta. Y de allí éramos Jiménez, creo, y de ahí nos cambiaron a Carlos. Carlos. Wow. No sé, la así verdad. Así como que, papá y Gisela, ¿ahí nos puede dar un mensajito? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene Carlos? Ay, el día de hoy, como les dije al inicio del programa, tenemos muchos patrocinios. Muchas gracias a todas aquellas amigas, colegas que pues se pusieron guapos, ¿verdad? Para darles obsequios a ustedes, mamis, y si no eres mami, también participa. Para que se lo regales ahora sí que literal a tu mami. O a la suegra, o a la cuñada. A la suegra, sí, tiene razón. O a ti misma, ¿verdad? Mira, les voy a hacer mención. Eric Noriega de Parches y Contrapesos del Desierto, él dio unos patrocinios de cosméticos y un pastel. Tenemos un pastel también para ustedes. Andrea Guzmán, ella es psicóloga que ustedes me imagino que tienen el gusto ya de conocerla. Ella les está obsequiando una terapia. Tenemos a José Salón Spa, ella les está obsequiando lo que es un spa para el cabello. ¡Ay, qué rico! Yo creo que a nadie le caería mal un spa para el cabello, ya sea que te apliques decolorantes, tintes, o si lo tienes al natural, te lo revive totalmente. Muchas gracias, José. Y Juliana, ella les está obsequiando un peinado a elegir, ya sea ondas, chinos o planchado. Y también Mari Martínez de Amor Propio Spa. Ella les va a estar obsequiando un pedicure o un mensaje. O un masajito. Es elegir. Qué linda. Muchas gracias, Mari. Y pues Gisela, nuestra invitada, ella también les va a estar obsequiando dos aplicaciones de uñas y un gelish. Bueno, vamos a quitar una aplicación y un relleno para mí. ¿Ah, no es cierto? Las dos va a ser para ustedes. Estos premios, chicas, van a ser que nos sigan en la página Belleza Exitosa, que nos sigan en Libera Radio. Mándanos screenshot, porfis, y nos puedes dejar. Si no los puedes poner aquí en el en vivo, no los puedes dejar en el screen, en mi número, que viene siendo el 6621-40-43-14. Ahí se ponen en contacto conmigo y pues ya vemos. Traigo lo que son unos vales. Estos vales se los voy a hacer llegar a ustedes. Y voy a estar checando el WhatsApp para ver quién y qué es lo que se van a ganar. Estamos. Muy bien, Gisela. Estábamos haciendo mención anteriormente sobre pues tu temario de clase, ¿verdad? Para que suene interesante, para que les llame la atención y pues quieran tomar el curso contigo ahora que vuelvan a iniciarlo la primera semana de junio. Sé que en CTC, van a estar iniciando estos cursos. Pues en general, como Gisela se los estaba haciendo mención, va a haber diferentes talleres. Esperemos que su servidora vuelva a impartir cursos ahí de barbería. Si tienen alguna inquietud, alguna duda de aprendizaje, pues ahora sí que llama ya. Acétese y ahí pides información. Bueno, vamos a darle continuación sobre tu temario de clase.
Pues como te comentaba, ¿no? Ajá. Es sobre las enfermedades, sobre el cuidado de las uñas, porque pues muchas veces te estás muerde la uña y no te das cuenta que la misma saliva te puede ocasionar una infección. Sí, totalmente. O mucha gente dice, ah, es que yo me compré un kit para poner gelish yo misma, uh-huh, y pues te limas de más la uña y te lastimas la matriz, ¿no? Entonces, son cosas que parecen ser muy sencillas, pero en realidad conllevan un proceso. Un cuidado. Delicado, claro, ajá. El hongo. Claro, o por ejemplo, pues que puedes llegar con las manos sucias o estás con el celular agarrándolo, te están arreglando las uñas y ese agarrar el celular que ya viene contaminado, pues también te puede ocasionar una ligera infección, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves tú, Gisela, cuando una persona trae algún tipo de enfermedad, ¿es correcto aplicarse uñas o cómo le ves? ¿Cuál es tu recomendación? Pues la recomendación es que no te apliques una uña porque primeramente si puedes contagiar tú mismo, uh-huh, al momento de no cuidar tus utensilios, puedes contagiar a otras personas o también puedes ocasionarte que tu uña no te vuelva a volver a crecer. Así es, y aparte infectas tu herramienta, le puede ser pues contraproducente una aplicación, claro, si trae pues la clienta o uno mismo cierta enfermedad en la uña, ¿verdad? Incluso si eres diabética, o sea, es algo muy delicado, ya que pues las personas que tienen diabetes es muy difícil que sus heridas se les vuelva a cicatrizar. Abrir o a cicatrizar. Sí, es muy fácil de provocar una herida a una persona, sí, con, claro, diabetes, sí, y es muy difícil la cicatrización para ellos. Claro, así es. Ok, entonces ves en el temario lo que es enfermedades, después ¿cuál es el otro punto? La manera de real, que se puede decir así, de cómo desinfectar los utensilios, porque muchas, ajá, veces nada más los con el spray sanitizante los quieren desinfectar, pero pues lleva un proceso más diferente, ¿no? Okay. También pues el uso de para qué sirve cada lima, cada material. Uh-huh. También se les recomienda algunos lugares donde puedas acudir a comprar tu herramienta. Ok, sí es muy importante desinfectarlo con cada clienta, estar desinfectando tus utensilios. Claro. Más bien tus herramientas de trabajo. Porque pues vaya, el tip pues es individual, ¿verdad? Sí. O sea, ya lo pones y ya lo aplicas y pues ya se va con el tip. Pero en este caso ya sea el pincel, ya sea tus limas, el esmeril. Sí, pues todo lo que sea metálico, como el empujador de cutícula. Exacto. Todo lo que ya sea metálico ya tiene que llevar un proceso más diferente. Así es, mira, vamos a leer aquí porque al parecer ya me están mandando mensajitos de que ya están siguiendo la página Belleza Exitosa. Es seguir y dar me gusta, porque el seguir es totalmente diferente al me gusta. El me gusta se ve reflejado inmediatamente y el seguir sí te tienes que meter ahí unos puntitos y ponerle seguir. No sé tu nombre, si me dejas aquí tu nombre, por favor, al 6621-404314, donde se están comunicando, pues ya con mucho gusto ya voy a estar apartando estos obsequios, porque no vaya a ser que, que me hagan falta luego para ustedes. Muchas gracias por estar en Belleza Exitosa. En los micrófonos estamos en conducción Dulce Flores y nuestra invitada Gisela Carlos. Gisela, estamos tocando el punto del temario. Gisela es docente y también es aplicadora de uñas. Y ahorita estamos haciendo mención sobre el temario que ella imparte en sus clases. Hablamos de las enfermedades, hablamos de pues higiene y desinfectar tus herramientas. Sí, también para qué sirve cada material. Muy importante, que no puedes limar una uña natural con una lima de acrílico, o sea, cada lima pues tiene su proceso, tiene su utilidad. Y luego te preguntan las personas que tienen pues el cuidado, ¿no? De checar que hay medidas, que hay números de diferentes tipos de limas. ¿Nos puedes decir a cuál es la numeración de la lima correcta para el acrílico? La 80-80 es la más recomendable para el acrílico, uh-huh, y también puede ser la 100-100 para los laterales.
Okay, ¿y los pulidores los es muy viable utilizarlos o no utilizarlos? Mira, la verdad yo no los utilizo. sí tengo. Ajá. Hablamos de drill, ¿no? Okay. No, el pulidor. Ah, perdón. Sí, porque los pulidores le dan una le abrillanta al acrílico. Ajá. De hecho, hay un pulidor que se llama Magic que te deja la uña, o sea, super así, padre, mágica. Te la recomiendo, sí. Sí, siento que el pulidor es algo esencial que no nos debe de faltar a las que aplicamos uñas. ¿Por qué? Porque la lima, ¿qué es lo que hace? Te detalla, te define que te quede la forma correcta y exacta, ya sea la medida y en la parte superior. Pero el pulidor, ¿qué es lo que hace? Te prepara la uña, te dice, ya está lista para que le pongas el color. Es como si quedó un granito allí, esa es tu solución. Ándale, te la quita totalmente. Hay una controversia, Gisela, a ver, sácame de la duda. Hay personas que después de ya limar, pulir, dar la forma, que ya están listas para el color, ¿se las puede ir a lavar, por favor? ¿O simple y sencillamente nomás se las limpian? ¿Cómo lo manejas tú? Yo la verdad, pues nada más se los limpio. Ajá. Muy bien con el cepillito y con el bledo, ¿no? Que queden muy bien. Ajá. Y muchas veces le pongo sanitizante, la toallita, y para ayudarle al área, la cutícula, que no quede nada de polvito. Ese es el punto. Porque yo estoy de acuerdo si las mandas a lavar, pero en lo personal no es mucho de mi agrado, puesto que tiene contacto con el agua. Puede quedar entonces húmedo. Ah, exactamente. Pero, por ejemplo, el cepillo, tú usas lo que es el desinfectante, me parece perfecto. En lo particular, yo puedo utilizar lo que es el desinfectante o el acetona. Sí hay que tener cuidado, porque si es acetona puro, pues obviamente te va a rebajar lo que es tu acrílico, ¿no? Pudiera relajar. ¡Ay, ya quiero el spa! Pudiera rebajar lo que es la forma, ¿no? De lo que nosotros le damos a la uña. Pero sí, o sí, es ponerle algo de desinfectante o de acetona. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Por más que limpies con cepillo, por más que limpies con el bledito, le queda o le pudiera quedar un poquito de polvo. ¿Y qué es lo que pasa? Se cae el material. Y te echa a perder el color o te puede quedar algún grumito. Ay, no. Y es chocante. Ya las tienes todas bonitas. Y ¡ay, no! Es chocante eso porque vuelves a hacer el trabajo. Y yo, como siempre recalco, bueno, no importa que nos tardemos, pero vamos a hacerlo bien desde un principio para no, como los cangrejos, ¿no? Para no retroceder y volverlo, pues, a hacer. Qué importante eso que acabas de decir, que te puedes tardar, porque mucha gente dice, ah, es que fulanita tarda menos. Ajá. Pero pues, pues ya te queda bien desde un inicio, pues. Ok, les voy a hacer mención. Vamos a seguir lo que es la página Belleza Exitosa. Seguir y darle me gusta, por favor. Y Libera Radio también. Vamos a darle me gusta o vamos a darle seguir. Y pásenme el screenshot. Te vas a llevar unos de estos regalitos. Voy a hacer mención de estas colegas que les agradezco infinitamente, porque ahora sí que se pusieron guapas para ustedes. Porque el día de hoy en Belleza Exitosa estamos festejando a las mami. Y vamos a darle muchos obsequios. Gracias a Eric Noriega de Parches y Contrapesos del Desierto, que él les está obsequiando el pastel y unos cosméticos. Y Andrea Guzmán, que ella es psicóloga de Curea y les está obsequiando una terapia. Muchas gracias también a José Salón Spa. Ella les está regalando un spa para el cabello. Ay, qué rico, te hidrata, te da brillo, te aporta suavidad. No sabes lo que los beneficios que aporta un spa para tu cabello. Juliana, ella les está regalando un peinado a elegir, ya sea ondas, ya sea chinos o sea planchado, para que andes bien bonita este 10 de mayo. Y Mari Martínez de Amor Propio Spa, muchas gracias, Mari. Ella les está regalando un pedicure para que traiga las uñas preciosas. O a escoger puede ser un masaje relajante. Y Gisela, nuestra invitada, les está obsequiando aplicación de uñas para dos y un color gelish. Ya sea para ¿quién? Para la mamá, para la suegra, la cuñada, la vecina con la que te enojaste.
La cuñada, saludos. Hay unas cuñadas que dicen que ay, no son tan buenas cuñadas, ¿verdad? Me han contado. Atrás de la Pepsi. Atrás de la Pepsi, saludos para las cuñadas de Gisela. Ok, Gisela, estamos hablando de los puntos de los cursos que tú impartes. Acabamos de hacer mención de las enfermedades, de los cuidados y desinfectar herramientas. Estábamos hablando también de pues cómo limpiarlas, ¿no? Antes de poner el color. Y después, ¿qué temas traes ahí? Pues también cómo utilizar realmente la forma para la uña escultural, cómo pegar, para qué sirve el cover, para qué tipo de acrílicos utilizar, cómo hacer, pues decidir qué acrílico vas a poner más bien, ¿no? ¿Hay algún acrílico elegir para las formas? A ver. No, a lo que me refiero es que, por ejemplo, el Baby Boomer, te sale más bonito cuando haces un cover en vez de usar un acrílico rosita. Natural o rosita. Se ve más natural con un cover. Ándale. O, por ejemplo, si vas a hacer, pues, otro tipo de aplicación, como, por ejemplo, un encapsulado, pues, que viene siendo el transparente. O sea, tú vas haciendo... Sí, hay variedad ahí. Mucha variedad. Fíjate que ahorita que hablamos de las formas, a mí me gusta trabajar mucho la forma para ese tipo de uñas diferentes. Sabemos que hay personas que se muerden las uñas. Nosotras decimos, ¿por qué te comes las uñas? Pues es que no las comemos, porque si no estuviéramos bien llenitas. No, más bien es como, no sé, como tip nervioso, como ansiedad, como... Se me cortó poquito y pues tipo corta uñas uso mis dientes. Son mucha variedad, ¿no? O incluso hay personas que tienen las uñas quebradizas y pues se les corta y se les puede subir y puede ser por algún tipo de enfermedad o puede ser que ya tengas las uñas cortitas. Entonces ahí es donde siento que se acomoda a la perfección la forma para hacer una aplicación de uñas. La extensión. Exacto. Y desde lo que es el tip de luna completa, no sé si lo manejas. Sí. El tip de luna completa, uff, con eso tienes. Porque estamos de acuerdo, Gisela, que el tip de media luna, pues no lo puedes aplicar. Literal, lo estuvieras aplicando pues en el dedo, en la piel y no en la uña. Así es. ¿Cómo te saca de apuros eso, verdad? De hecho, también en la forma es muchísimo más ligero. O sea, de traer una uña... De tip, te conviene más traer una escultural porque el producto es más ligero, se ve más natural. Y más cómodo, siento. Pero hay personas, Gisela, que no saben, no les gusta, no quieren usar lo que son las formas. ¿A ti qué es lo que más te gusta, el tip o la forma? La verdad. Las formas. tanto hacerlas como ponerme las formas. ¿Por qué? Pues se me hacen más ligeras, se me hacen más natural, como... Con el tip siento que es más pesado el producto, no sé por qué, pero siento que es más pesado el producto. Ok, ¿y cuando usas el poligeler, con forma también lo manejas? No, es que el poligel lo uso con el pincel de lengua de gato, lo voy moldeando, o sea, no le pongo un molde para hacerlo. Ok, entonces ahí sí utilizas lo que es el tip. No, o sea, haz de cuenta que con la misma forma tú vas haciendo la uña. ¿Cuál forma? La forma para la uña escultural. Tú haces el preparado de la uña normal, le pones la forma y ahí vas haciendo como, en vez de ser acrílico, es el poligel, tú lo vas creando. Okay. Así me lo enseñaron a mí. Es que hay diferentes técnicas, pues cada quien tiene una técnica diferente. Sí, totalmente. Pero yo tengo entendido que se puede poner, ahora sí que mi escuelita, ¿no? Sí. Que lo puedes poner con las dos, ya sea con la forma o con el tip, lo puedes manejar igual. Incluso te voy a decir algo, yo así, ¿cuándo tomé el curso? Hace como 3 semanas. Y déjame decirte que son estas uñas, estos 5 deditos de mi mano. Yo me trabajé aquí el poligel. Ajá. Y pues eran súper largas y nada más, o sea, les corté. Y déjame decirte que me hice relleno con el acrílico. Wow. Me hice relleno con el acrílico y es lo que traigo. Y esta manita, gracias a mis alumnas, ellas son las que me trabajaron, me aplicaron, pues ahora sí con la escuelita de dulce. Pues es con el tip, es con acrílico.
igual no toda la preparación que conlleva. Ay, eso es importante, Gisela, ahorita hay que platicar la preparación de la uña, porque luego es la pregunta, es que yo sé poner uñas, es que yo aprendí en el YouTube, es que yo tengo todo el material, es que ¿para qué voy a pagar si yo ya sé todo? Pero ¿por qué se me caen las uñas? Pues primeramente porque quizás no quitaste la cutícula, quizás no limaste bien la uña correctamente. Ándale. O también se te olvidó ponerle el pH o el multibón. Muchas veces cuando vas aprendiendo es muy común que te acuerdes de todos los pasos a seguir. Qué tan importante eso. La verdad, yo me gusta resaltarlo y hacer siempre mención. Ahora sí que es muy importante la preparación. Sí, la preparación de la uña de tu clienta. Estético en sí es la cutícula. O sea, retirar totalmente la cutícula para que te dé espacio y se vea más estético. Punto número uno. Punto número dos, Gisela. El limado y también al momento de aplicar el acrílico que no llegue a tocar la piel. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Si toca la piel, pues no sella con tu uña y se levanta, se te cae. Sí, y ahí es cuando se te viene la uña, mira, pero completita. Así precisamente es. Porque toca la piel. En la preparación estamos hablando, es cutícula, retirar, o si te da miedo cortar, de perdida, levántala. Levanta toda la cutícula, lima perfectamente tu uña, que es parte de la preparación. ¿Cómo se debe de limar una uña? Creo que esta es una clase gratis para ustedes. Limar la uña es en una sola dirección. ¿Estamos de acuerdo, Gisela? ¿Por qué en una sola dirección? Porque si lo haces de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, vamos a escamar y dañar la uña. Es para una sola dirección el limado. Después del limado, Gisela. Y es que también importante, abres y cierras canales de adherencia. Exactamente. Entonces, y la dañas. Sí. Toda escamada la uña. ¿Y después del limado? Después del limado lo recomendable es volver a limpiar la uña. Uh-huh. Ya con el sanitizante y la toallita. Ajá. Y ya de ahí, entonces, si vas a usar el tip o la forma. ¿Los líquidos? ¿El pH, el primer? Pues mira, hay mucho debate en eso también, ¿no? Porque hay gente que ya se casó con el multibón, hay gente que ya se casó con el pH. Yo uso uno que se llama Kibond y pH. ¿Dos en uno? ¿Trae los dos en uno solo? No, son separados. Ah, ok. Pero pegan como con la loca. No tienes pérdida ahí. Sí, pero cada quien pues se va utilizando un producto y se va casando con esa marca. Lo que le funciona. Así es. Y lo que le gusta. Sí, si eres de la vieja escuelita que utilizas los dos, porque sí existe, dos en uno, como yo le llamo, que es el pH, ¿en qué te beneficia el pH? Pues el pH te deshidrata la uña, te la viene dejando ya lista para que le pongas el pegamento. Y pues el Kibond o el Multibond es el pegamento, el como la cinta doble cara entre tu uña natural y el producto que vas a utilizar. Y el tip también. Claro. Sí, el pH te deshidrata la uña. O sea, ¿y para qué quieres la uña deshidratada? Porque es la preparación para que tenga mejor adherencia a lo que es tu acrílico o el tip en este caso. Pero antes de eso, también nosotros necesitamos poner el primer. ¿Qué es lo que hace el primer? Es el que literal hace que se pegue mejor y se adhiera a lo que es tu acrílico. A mí en lo particular, Gisela, me gusta aplicarlo. El pH sí, venga, los cinco dedos, por así decirse. Pero lo que es el primer es agarro mi uña a trabajar, le aplico lo que es el primer y ya, lo que son las perlas para aplicar el acrílico. Se me hace como que lo recibe mejor que si lo aplico en los cinco dedos o en las cinco uñas y luego ya empezar a trabajar. Siento como que ya se absorbe, siento como que ya se vuela. No es la misma adherencia. Exactamente. Y como tú dices, pues, o sea, cada maestro trae su librito o cada producto porque van saliendo novedades. Y pues ya te vas casando y lo vas agarrando y lo que mejor te funcione, pues ahí te quedas. Después de aplicar todos estos productos, después de la preparación, ahora sí entramos a qué, Gisela. Pues ya de haber aplicado el tip o la forma, pues ya entramos al acrílico, ¿no? Ándale, las perlas, ay, las medidas de las perlas, las medidas del pincel, Gisela.
Pues la perla principal, que es la que va en medio, ¿no? Es el soporte de la uña. Pues puede ser tanto mediana como grande o pequeña, dependiendo de la forma de la mano, porque tampoco le vas a poner una perla muy gigante a una mano muy pequeña. Entonces, exactamente. Y no nomás aplicar, sino sellar muy bien la perlita para que no se bote. Así es. Estoy aquí en el teléfono, chicos, no es porque no le esté poniendo atención a mi invitada, claro que no. Lo que pasa es que me están llegando mensajitos donde ya le están tomando screenshot, dije, ya me los están compartiendo, de que muchas gracias por reportarse, muchas gracias por estar al pendiente y muchas gracias por seguirnos pues a este que es tu programa Belleza Exitosa. Te recordamos que estamos transmitiendo a través de Libera Radio Sonora y también nos puedes sintonizar y escuchar en la 103.1 FM. En los controles estamos en conducción Dulce Flores y nuestra gran y bella invitada Gisela Carlos. Ella es docente y ahorita estamos tocando el tema de, pues más bien el temario, ¿no? Nos está dando una explicación del temario que ella imparte en clase. Y recuerden, chicos, tenemos aquí obsequios para ustedes. Hay un producto, pero que traigo el día de hoy, ¡qué bárbaro! Traigo un trabalenguas. Pero pues bueno, está bien, para que se rían un poco. Traemos un delineador, chicos, que es de la familia Seitu, que es contra el agua también. Hay un producto, sabemos que las mujeres somos hormonales, ¿sí o sí, Gisela? Sí. Ni cómo decir no, ¿verdad? Así es. Nosotras las mujeres somos hormonales. Me iba a meter al tema de los hombres, porque ahí también a ellos se les... Las neuronas también, ¿no? Hay un producto hormonal, en lo personal es un producto natural, en lo personal lo consumo. Tiene grandes beneficios, la verdad, tenemos un patrocinador ahí, no sé si puedo decir el nombre, no me lo pusieron aquí en la lista, pero muchas gracias. Este es un producto de la familia Omilay, se llama Fe Plus. Es un tratamiento para un mes, chicas, la verdad. Guau. Wow. Mis respetos, te voy a hacer mención un poco de los beneficios. Es, si tienes adolescentes o eres adulta y tienes acné, te ayuda a combatir el acné. Te ayuda también a, si tienes cólicos, en tu periodo. Si tienes cólicos, también te ayuda para esos malestares. También te ayuda para las que tenemos edad, por ejemplo, para prevenir lo que es la menopausia, que no sientas achaques, que no sientas, pues ahí, problemas, ¿no? Hormonales. Si andas de genio, te ayuda también a estabilizarlo. Y muchos beneficios más, que si tú te lo ganas, si tú te lo llevas, pues ahí te voy a compartir un link para que escuches todos los beneficios y pues te vas a enamorar de él, la verdad. Yo ya tengo, pues, algunos años tomándolo. Porque pues me gusta andar así, mira, como que contenta, sonriente y pues que nada me afecte pues en nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades diarias que pues uno de mamá, pues, ay, no, Gisela, pues que la casa, que la ropa, que los hijos, que el marido, que las clases, exactamente, que las clases, tu trabajo y todo, pues no siempre andamos tan de buenas, la verdad. ¿Y cómo te lo vas a ganar? Creo que este premio y el pastel son los premios más grandes. Te voy a hacer mención para que te lleves el pastel. Uno, van a ser varias preguntas en una sola. Y porque se nos está acortando el tiempo, chicos, se nos está agotando el tiempo. Aquí ya no me han mandado mensajitos sobre lo de la crema para que te lo lleves. Bueno. ¿A cuál es el premio para que te lleves? ¿A cuál es el premio? ¿Cuál es la pregunta para que te lleves el pastel? Una, ¿cómo se llama este programa? Dos, ¿cómo se llama la radio donde nos estamos escuchando y mirando? Tres, ¿cómo se llama la conductora? Cuatro, ¿a qué hora se imparte este programa? ¿Y cómo se llama mi mamá? No es cierto, porque no lo he mencionado. Esas cuatro preguntas son para que te lleves
El pastel. Aquí ya me están poniendo el nombre del programa. Van dos respuestas, Laura. Van dos respuestas. Yadira, una respuesta. Todavía les queda más. ¡Ey, chicas! Si en un solo mensaje me pueden poner las cuatro respuestas, por favor. ¿Cómo se llama mi invitada? ¿Cómo se llama la conductora? ¿Cómo se llama este programa? ¿Cómo se llama la radio donde nos estás escuchando? ¿Y a qué horas impartimos este programa? Ok, Gisela, vamos a darle continuación. Ya no voy a repetir todos los puntos que ya hemos visto. Vamos a lanzarnos. Me llama mucho la atención lo de la mano alzada. Interesante para todas las que nos están viendo. Porque déjame decirte que también alumnas mías y exalumnas están ahorita pues sintonizándonos ahí para, pues ahora sí, para que aprendan también ellas de ti. Ay, ya. Los micrófonos son tuyos. Pues la mano alzada es más que bien práctica, porque pues es dibujar, pero pues para dibujar tienes que hacer mucha ortografía. Ese es el tip. Tienes que gustarte la ortografía, hacer mucha caligrafía para poder que tu mano se suelte. Y pues al momento de ya tener un diseño con una línea, ya se puede llamar mano alzada, ¿no? Porque ya estás creando un dibujo. Y qué bonito eso, Gisela, porque para mí es un arte. Es un arte que, pues, que tengas esa creatividad, ese conocimiento y que lo puedas hacer. Te digo porque no creas que se me da mucho, pero es bien divino. ¿Tú pones a tus alumnos, no sé, a tener algún movimiento, algunos ejercicios así? Pues yo les regalo plantillas para que ellas las vayan haciendo en sus casas, ¿no? Ah, y yo okay. Yo sí les dejaba tarea de que hagan ortografía. Tiempo. Muchas felicidades, Laura Flores. Me das pastel. Joely, aquí te estaba leyendo. Muchas gracias por tu mensaje, pero te faltó... Te faltó el nombre de mi invitada. Sí pusiste correctamente las otras tres preguntas. Estoy hablando de Joely. Pero te faltó el nombre de mi invitada. Y aquí Laura Flores sí puso todo lo que es el nombre de la que conduce, el nombre del programa, el nombre de... Ya sé, ya estoy viendo. Aquí también te faltó algo. No, pues hay una guerra de mensajes. Bueno, pues... Van a salir peleadas. Mano alzada. ¿Cómo se llama mi invitada, Laura Flores? ¿Cómo se llama mi invitada, Joely? Ahí si me lo ponen, pues te vas a llevar el pastel. Entonces, son unos ejercicios que tú les proporcionas para que ellos se lo lleven a casa y hagan su movimiento. Sí, así es, para que ellas vayan soltando su mano. Ok. Yadira, ya se lo llevó Joely. ¿Quién es Joely? No, Joely es una de las que está participando. Mi invitada tiene otro nombre. Yadira, tú nada más me estás poniendo. ¿Qué me está poniendo? Gisela Carlos. ¿Y las demás? ¿Y las demás respuestas? ¡Qué emoción! Muchas gracias por estar participando. Es que yo sé que ya probó esos pasteles y están deliciosos. De hecho, no he hecho mención. El pastel, les voy a decir de dónde viene. La verdad, yo no sé pronunciar este nombre. Pero es de repostería de Ale Flores. De ahí viene este pastel, está riquísimo. De hecho, de esa misma pastelería, repostería Ale Flores, de ahí también obsequiamos el pastel del Día del Niño, que fue el programa anterior. Ay, pero se me hace emocionante lo de la mano alzada. Yo tengo colegas que se dedican al 100% pura uña y se les da tan fácil lo que es la decoración y todo eso. Digo, depende, no todos lo requieren, ¿verdad, Gisela Carlos? Es correcto. Laura Flores ya me puso, pues creo que todas las respuestas. En un mensaje me pusiste... las respuestas que viene siendo Belleza Exitosa, el nombre de la conductora, el nombre de esta radio y nada más te faltaba el nombre de mi invitada y es correcto, Gisela Carlos. Yadira Pardilla, Gisela Carlos, Libera Radio, Dulce Flores de 89, Libera Radio. Y el nombre de la conductora. Pero ya se lo llevaron, ya se llevaron el pastel. Muchas felicidades. Te lo ganaste.
Que nos invite. Sí, qué rico. Ok. ¿Qué otra pregunta? Porque tenemos muchos regalos. Síguenos mandando WhatsApp. Que nos estás siguiendo en Belleza Exitosa. Que nos sigues. Ponle me gusta a Belleza Exitosa y a Libera Radio. Y no le hace, mándame screen, pónmelo aquí en público. Si no lo puedes poner aquí en público, mándamelo a WhatsApp, a cualquier número que tengas mío. Igual te lo repito, 6621-404314. Yo sé que mis alumnas tienen el otro número, me lo pueden enviar al otro número. Y si las veo en esta hora, chicas, sé, porque no vaya a ser que les quede debiendo yo regalos. Entonces, en esta hora, aquí tengo abierto mi WhatsApp. Aquí, pues, me llegan las notificaciones y aquí voy a estar viendo. Y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Gisela, por estar con nosotros. Vamos a dar el temario del curso porque ya mero se nos agota el tiempo. ¿Qué es lo que van a ver contigo si deciden tomar el curso de uñas contigo? Las enfermedades, como el higiene de material, la preparación de la uña, un poquito de mano alzada, un poquito de 3D. Excelente. Un poquito es como que del 100% básico. Puede ser un 20%. Sí, lo más básico de eso, porque como es mucha práctica, la verdad, pues casi no se ve el 3D. Ajá. Pues es como un pre. No. Y eso es súper genial porque así siento que motivas y tienes a las alumnas que quieran aprender y conocer más al respecto de cada punto o de cada tema que tú les estás impartiendo. Chicas, ya si quieren tomar un avanzado o algo, pues aquí se van con Gisela. Me estoy refiriendo a mis alumnas. Porque, ¿y cuando vamos a ver otra cosa? Y que vamos a ver decorado. Yo soy... Pues cada maestro tiene su librito. Yo soy de que, a ver, espérense. Primero apréndeme bien este punto y nos vamos a pasar al otro. Y así las traigo hasta que, bueno, vamos a ver esto y vamos a ver el otro. De hecho, ya les mencioné el día de hoy que tenemos nada más 2 semanas. Esta semana y la próxima semana en lo que van a estar aplicando ustedes uñas. Y ya vamos a pasar al tema de aplicación, corte de dama. Ahora sí que hasta que el tiempo nos alcance. Tenemos como un mes nada más de clase. Vamos a ver, pues, corte de dama a 0 grados y en capas. Pues ahí implica elevaciones, estructura, tipos de cabello y ta, ta, tan. Entonces, así es de que aplicarse. Y está padre mis alumnas porque ya están haciendo como que una recuperación para adquirir sus nuevos materiales y han tenido muy buena inversión, se pudiera decir. Y ya tengo ahí a unas alumnas que yo quiero con ella y es que yo me las quiero aplicar con ella. Wow. Felicito a mis alumnas por estar atentas a este programa, felicito a mis alumnas por estar ahora que día con día, porque ellas toman clases de lunes a viernes y 2 horas diarias. Wow. Entonces han avanzado muy rápido, el curso de ellas son de 4 meses también, ya se van a graduar la primera semana de junio, si Dios no los permite. Y pues muchas gracias Gisela por estar aquí en este programa, muchas gracias por tus obsequios. Yo te voy a hacer mención, chicas, estos, como les dije, son unos pues vales de cada una de nuestros patrocinios, que son amigas y colegas que ya estuvieron aquí en los micrófonos también de Belleza Exitosa. Muchas gracias, colegas. Las voy a hacer mención así rapidito. Muchas gracias a Eric Noriega, Parches y Contrapesos del Desierto. Andrea Guzmán, psicóloga. Muchas gracias de José Salón Spa. Juliana, muchas gracias. Mari Martínez, Gisela Carlos, nuestra invitada. Muchas gracias a... Repostería y Ale Flores. No sé si quieras mandar saludos, despedirte con un consejo, con una recomendación. No, pues primeramente darte las gracias por la oportunidad. Segundo, pues que sigan mi página Audelines. Claro. También que no vayan con cualquier persona o ellas mismas se quieran hacer cosas en sus uñas que realmente no saben cómo realizarlas. Exacto. Para evitar un contagio o una enfermedad. Así es, porque lo aprendemos en el YouTube y lo queremos hacer. Así es. Puedes hacer mención otra vez de tu página, donde te ubicas, si quieres, si gustas dejar algún número de teléfono o que se contacten conmigo, ya paso tus datos.
Pues mi página es Audenails. Ajá. Mi número telefónico es 6623-58-3956. Mi saloncito de uñas lo tengo en mi casa. Súper bien. Y trabajo por citas. Muy bien, ok. Recuerden que también tenemos dos aplicaciones de uñas y un gel color igual. Si no logran llevarse lo que es todo, son todos estos premios en la semana, voy a tratar de mañana o pasado hacer un en vivo y obsequiar todo lo que se nos está aquí quedando. Si es que no se llevan todos los regalos, ¿verdad? Porque necesito checar este WhatsApp y ahí voy a acomodarle a cada una de ustedes. Muchas gracias a Libera Radio por este espacio. Gracias a Paco en los controles. Muchas gracias a ustedes por sintonizarlos, porque tú sabes que Belleza Exitosa es tu programa. Se despide tu servidora Dulce Flores y si Dios nos los permite, nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Bye. Punto 1.